Good morning, boys and girls. And this lesson and video is about math. Math, matemáticas. We're going to talk about four basic shapes that you need to know in pre-K. Some of you know one. Some of you know two, but most of you don't know all four of them. Okay? Hoy vamos a hablar en la clase de matemáticas sobre cuatro figuras geométricas, que son las básicas que tú debes saber. Algunos de ustedes saben una, algunos que otros saben dos, pero no hay ninguno de ustedes que sepan los cuatro. Así que vamos a hacer este video para ustedes, para comenzar en la clase de matemáticas conociendo lo que es las figuras geométricas básicas. Veamos ahora con la cámara. La cámara va a dirigirte lo que tú vas a ver. Como ustedes ven, este es un cartón que yo he preparado para que ustedes puedan ver de cerca lo que les voy a enseñar. La primera figura geométrica, hablé en un video no hace tanto sobre las calabazas, que es redonda. Redonda. Y esa redonda es circle. Se llama como circle. Entonces, un circle o un círculo es importante porque es la única figura que no tiene lados ni esquinas. Es todo redondito. Comenzamos con aquella objeto que usted y yo utilizamos en el examen de ESI que se llama botón esto es un botón botones vienen en diferentes colores rosado azul amarillo verde rojo blanco transparente pero hay otras cosas que son objetos que son redondos o tienen en forma de círculo así que le voy a poner aquí ya el el, el botón le voy a añadir ahora algo que probablemente usted no sepa. Esto que usted ve aquí, que tiene forma de círculo, al igual que el botón, esto es un disco compacto, pero nosotros lo conocemos por las iniciales CD. Un CD o un disco compacto o compact disc es lo que yo le pongo a ustedes en la radio cuando usted escucha, atención, atención o cuando usamos eh, sandpaper, sandpaper, ¿verdad? esos son CDs, son discos compactos y tiene la forma de un círculo. También tienes las llantas del carro de tu papá, de tu mamá, del bus, de la motora, de la bicicleta. Todas esas llantas o gomas son redondas. Tiene la forma de un círculo y por eso que decimos circle circle circle. Vamos a decirlo todos. Circle circle circle. Ahora vamos a continuar con otra figura geométrica que es muy importante que lo aprendan. Y es otro que mucho muchos no saben hay alguno que otro puede ser que se acuerde ese se llama square square en inglés cuadrado cuadrado en español el cuadrado tiene cuatro lados contemos uno dos tres cuatro lados el cuadrado también tiene cuatro esquinas uno 2, 3, 4. El cuadrado también tiene cuatro ángulos. 1, 2, 3, 4. Así que el cuadrado, el cuadrado es una figura geométrica básica que tú debes aprender. Uno de los primeros objetos que debes aprender es el famoso brownie el brownie que es un bizcocho de o pastel de chocolate que está un poquito compactado siempre se sirve en forma cuadrada ¿Okay? también tenemos el reloj este reloj no es redondo este reloj es cuadrado también tenemos donde se juegan checkers o chess o ajedrez y se utiliza este tipo de cartón es siempre en forma cuadrada por eso que le decimos square decimos square 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 o cuadrado 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 bien y Seguimos con otra figura geométrica básica que debes comprender y aprender. Esta debe ser una de las que ustedes pueden aprender y se llama triángulo o triángulo. Triángulo, triángulo, triángulo. Triángulo, triángulo, triángulo. El triángulo. Tiene tres lados. Contemos. Uno, dos, tres. Cada triángulo tiene tres esquinas. Uno, dos, tres. Cada triángulo tiene tres ángulos. Uno, dos, tres. Y es un triángulo. Pero aparte de este pedazo de pizza, que muchos ya tienen conocimiento de que tiene forma de triángulo, deben pensar en este tipo de regla. Esto es una regla y esa regla tiene forma de triángulo. También vemos en la calle... Una señal de tránsito que se llama yield. Yield quiere decir que le vamos a ceder el paso, ceder el paso al carro que viene. Si es que viene, si no, entonces seguimos. Así que esto es como un semipare. ¿Ok? Pero se llama yield en inglés o ceder el paso en español. Entonces, estos son ejemplos de triangle. Triángulo, triángulo. O triángulo, triángulo, triángulo. Ahora vamos a seguir con otra figura geométrica básica que casi nunca, casi nunca lo aprenden porque no lo saben y no lo recuerdan. Y es este. Se llama rectángulo. Repita conmigo. Rectangle, rectangle, rectangle. Rectángulo, rectángulo, rectángulo. Un rectángulo no puede ser un cuadrado. Pero un cuadrado sí puede ser un rectángulo. A rectángulo cannot be a square. Pero a square can be a rectángulo. Y eso después se le va a enseñar así que rectángulo aquí tenemos una pared que, que usualmente la pared es en forma rectangular porque tiene ladrillos o lo que le decimos en inglés bricks en diseño rectangular también tenemos lo que toda casa debe tener es una puerta y usual, usualmente la puerta es una forma rectangular. Hasta los diseños, si usted ve los diseños que tiene esta puerta, todos son rectángulos, rectángulo, rectángulo. También, no te olvides de la goma de borrar. Esta goma de borrar, ¿verdad? Se utiliza para borrar después de escribir con un lápiz. Y usualmente, usualmente no todo el tiempo, es la forma de un rectángulo. Así que estos ejemplos son de rectangle, rectangle, rectangle o rectángulo, rectángulo, rectángulo. Entonces, vamos a resumir. Las tres figuras básicas que tú debes conocer son círculo o circle, square o en español cuadrado, triángulo o triángulo y el último de los cuatro es rectángulo o rectángulo, rectángulo. Rectángulo. Recuerde que estas figuras básicas ustedes las van a seguir practicando en su casa. Se le va a entregar en la próxima semana, que sería la semana de la primera semana de noviembre. Se le va a estar entregando a ustedes un, unos manipulativos que estamos laminando y que estamos sacando en copia de color sobre las figuras básicas, no solamente el círculo o el cuadrado o triángulo o vaya, el rectángulo, pero queremos que todos ustedes practiquen las otras figuras geométricas básicas que deben tener o bidimensional, porque son de dos dimensiones recuerde que estamos aprendiendo de la matemática because smart is not something you are smart is something you get